Ella es investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. En noviembre de 2022 fue seleccionada por la Agencia Espacial Europea como astronauta de reserva, convirtiéndose en la primera mujer española en conseguirlo. En junio del año pasado pasó a formar parte de la lista de homenajeadas por el proyecto de la Universidad Politécnica de Valencia y las naves dones de ciencia. Apasionada por la ciencia, es fan de Pink Floyd y de las Ginebras, entre otros. Le apasiona también el cine, sobre todo el de ciencia ficción y el deporte, y sin duda es hoy una de las grandes referentes científicas de nuestro país. Hablamos hoy aquí en la UPV con Sara García Alonso. Sara, muy buenas. Hola. Y buenas muchísimas seas. gracias por estar aquí, por formar parte de, de, este, de este proyecto y por inspirarnos a, a todos nosotros y, y nosotras. Bueno, gracias por invitarme y por este bonito homenaje. Es un placer. ¿Cómo llega Sara García Alonso a, a ser investigadora? Eso lo tenía bastante claro, que de alguna forma u otra me iba a dedicar a algo relacionado con, con la investigación, con la ciencia, con avanzar en el conocimiento, porque yo era una niña muy, muy, muy curiosa, que le gustaba aprender absolutamente de todo y realmente el trabajo de investigación aúna muy bien esa, esa pulsión por avanzar en el conocimiento y además intentar que eso tenga un calado, que repercuta en la sociedad. ¿Y hacia la biotecnología desde, desde siempre, Sara? No, no. ¿O de, cuando tienes ese Desde siempre en absoluto porque <laughs> cuando eché la matrícula tuve que buscar en el diccionario que qué significaba era, no? <laughs> biotecnología, pero fue una forma de tener muchas opciones abiertas, de no <laughs> tener que tomar esa decisión de en qué me voy a especializar o cuál va a ser mi profesión, <laughs> porque la biotecnología al tener tantas aplicaciones que se conocen como los colores de la biotecnología, <laughs> me permitía especializarme por agricultura, por biomedicina, por oceanografía, por lo que quisiera, simplemente Generando una buena base de conocimiento técnico y biológico. Para después aplicarlo, ahora, ahora hablaremos de dónde lo aplica actualmente Sara García Alonso, pero te defines siempre como una persona a la que le van mucho los retos, sí sin, sí, sí. sin límites. Uh -huh. ¿Ese es un leitmotiv de la investigación, sin duda? Um, probablemente, hmm. sí, porque en la investigación tienes que pensar que que hay que expandir los límites del conocimiento, hay que llegar a donde nadie ha llegado. Es verdad que la aportación de un grupo en el conjunto global del conocimiento humano es una cosa muy pequeñita, pero estás creando algo original, uh -huh. estás expandiendo ese envoltorio del conocimiento humano un poquito. Eso implica superar límites y hay que ser atrevido, hay que pensar de una manera diferente, no rendirse a la primera uh -huh. e insistir y darle vueltas y buscar soluciones. Es muy bonito. Y llega un día en el que ves un anuncio en un, en un periódico en el que se abría la agencia espacial, abría ese proceso o iba a abrir ese proceso y como te gustan los retos, allá vas. Sí, desde luego, tuvo en gran parte esa, esa connotación de desafío, de retos. Uh -huh. Había que pasase lo que pasase. Iba a ser muy interesante, que iba a conocer a gente muy curiosa, que iba a aprender mucho, porque me iba a esforzar por preparar ese proceso de selección, que me iba a conocer a mí misma. Uh -huh. eh, ha sido un ejercicio de introspección y de autoanálisis que he salido muy reforzada de todo ello. Ya que hablas de, del proceso, contemos un, un poquito cómo fue todo, todos esos eh, pasos. Hemos dicho, en, bueno, entre más de 23.000 personas eh, fuiste seleccionada. Resumamos, eh, muchos meses de muchas pruebas. Me, me imagino, ¿no? Sí, sí, ese sería un buen resumen. Y el propio proceso es la prueba más desafiante de todas: aguantar todo ese, todo ese tiempo de bajo estrés, bajo ansiedad y bajo incertidumbre. Pero el resumen serían seis fases en las que se van haciendo cribas. La más grande quizá fue la primera, porque las 23.000 candidaturas fueron online. Entonces hubo un. Departamento de Recursos Humanos, que trabajó no. muy duro para analizar esas 23.000 candidaturas uh -huh. e invitó a 1.400 a una, fase, una primera fase de pruebas cognitivas, de ahí 400 a unas pruebas más psicotécnicas, psicológicas, 100 a las pruebas médicas, 25 a un panel de entre... 50 a un panel de entrevistas, 25 a las entrevistas finales y 17 seleccionados en noviembre de 2022. Y entre esos seleccionados, Sara García Alonso y tu sí, compañero y Pablo. Sí, y mi compañero también. Pablo como astronauta titular, que él lleva casi un año en entrenamiento básico en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia. ¿Cuáles son los próximos pasos entonces para, para formar parte de, de una misión, Sara? Tanto en tu caso como, como en como el, el suyo. De Pablo. Tenemos eh, los 12 astronautas reservistas y los, 12 y los 5 astronautas titulares, vamos a tener probablemente roles diferentes, aunque como esto es algo que nunca se había creado en ninguna agencia a nivel mundial, uh -huh. digamos que estamos aprendiendo un poco todo sobre la marcha. Pero en principio... Los cinco astronautas titulares, entre los que se encuentra Pablo, están recibiendo entrenamiento y lo, de, lo recibirán de por vida porque son personal de la ESA, uh -huh. de la Agencia Espacial Europea. Digamos que tienen garantizada una primera misión a la Estación Espacial Internacional que comenzarán en 2026. Como está previsto que en 2030 la Estación Espacial desaparezca, hay cinco vuelos, por eso hay cinco astronautas titulares. Uh -huh. Los que estamos en reserva seremos más bien astronautas de proyecto. Es decir, cuando nuestras delegaciones nacionales, nuestros gobiernos quieran financiar una misión específica para nuestro perfil, en mi caso probablemente sería una misión oncológica. Eh, a través de facilitadores con los que hay contratos de la Agencia Espacial Europea, como puede ser Axiom, tendríamos una misión más corta, de entre 15 días y un mes, a la Estación Espacial Internacional, hacer lo que nuestras delegaciones hayan decidido mm. y volveríamos. Has avanzado ya lo que queríamos eh, tratar ahora. Son investigaciones eh, oncológicas, es esa aplicabilidad de la biotecnología de la que hablábamos hace, hace un momento, pero ¿qué tiene que ver? Eh, la investigación con el cáncer, eh, con viajar con, con el espacio. Pueden parecer caminos eh, divergentes, pero, pero no lo son en, en absoluto. No, esto como ocurre en la biotecnología, que la base de todo es la tecnología, uh -huh. el conocimiento que es algo transversal para absolutamente todos los sectores de, de la sociedad, pero utilizando lo, los organismos y los sistemas eh, biológicos, digamos que eso se puede aplicar donde la imaginación uh -huh. dicte. Uh -huh. Eh, algo similar ocurriría con las investigaciones en microgravedad. Eliminar la gravedad de la ecuación tiene múltiples eh, aplicaciones. ¿Por qué? Porque los procesos cambian. Desaparece la sedimentación, desaparecen las fuerzas de estrés, la flotabilidad. Todo lo que ocurre ocurre a nivel físico por uh -huh. mezclas de difusión y por tensión superficial. Esto, que parece una cosa muy técnica, uh -huh. realmente se puede traducir en aleaciones puras, en cristales puros de gran calidad. Por ejemplo, yo trabajo con proteínas. Eh, Hacer cristalografía para descubrir cómo son a nivel tridimensional y poder hacer diseño específico de fármacos. De fármacos uh -huh. Eso es mi, mi línea de investigación. Eso en gravedad, cuando quieres cristalizar una macromolécula en lugar de una sal, como la sal común que tenemos, es muy 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 complicado porque de, por estos fenómenos físicos tiende a agregar y no se forman cristales. Uh -huh. En microgravedad, y eso se lleva haciendo más de 20 años, sí se forman uh -huh. porque no hay esa agregación y esa sedimentación y esas impurezas. Uh -huh. Eso, por ejemplo, es una aplicación aplicada a su vez a investigación oncológica. Es... Pero como esas hay Mira. cientos, <laughs> es que el límite lo pone la imaginación humana. ¿Es el mejor laboratorio el espacio? Es uno muy bueno, sin uh -huh. duda. Tus retos, Sara, dentro de este ámbito de, de la investigación, sea o no con el binomio e investigación-espacio, eh, tu próximo reto, ¿cuál es? Pues. Dirijo una línea de investigación, tengo varios estudiantes de doctorado y uh -huh. ahora mismo estamos muy inmersos en un proyecto que está dando grandes avances. Estamos intentando sacar un fármaco, en la fase preclínica, por uh -huh. supuesto, que pueda ser... Eh, útil para un determinado grupo de pacientes con carcinoma de pulmón y adenocarcinoma ductal de páncreas. Uh -huh. Porque en esos tipos de cáncer en particular se ha visto que el oncogen que determina su aparición es el mismo. Uh -huh. Y esta es lo que conocemos como una diana terapéutica, es decir, una proteína que si la destruimos podemos conseguir revertir esos tumores. Uh -huh. Hemos encontrado la diana después de más de 10 años de estudio en el laboratorio del doctor Mariano Barbacid y ahora queremos, digamos, la flecha que de contra esa diana. Has incidido eh, en esos más de 10 años de, de estudio. Eh, es un ejemplo también de que la investigación es una carrera muy, muy de fondo. Es un, una maratón continua. Sin duda. Eh, con muchos altos y bajos que comentábamos también en el evento de, de Y eh, Vosotras eh, tenéis, habéis tenido ese momento de decir Uf, no puedo más, eh, pero hay que luchar mucho por conseguir ese objetivo del que eh, hemos hablado muchas veces. Sin duda, es una carrera de fondo, uh -huh. te vas a enfrentar a muchas frustraciones, muchísimos experimentos que no salen, uh -huh. la, de la teoría a la práctica suele haber un gap que a veces es difícil de, de llenar, uh -huh. pero cuando consigues algo, cuando diseñas un protocolo y lo pones a punto y trabajas en equipo y, y consigues dar un pasito, es una sensación tan maravillosa que desde luego te recarga y te da toda la energía necesaria para seguir. Cada paso es un logro en sí mismo. Tú no puedes tanto centrarte en el objetivo final. Quizá el objetivo final es la motivación que te mantiene trabajando duro, el saber que puedes mejorar la vida de los pacientes. Uh -huh. Pero no puedes verlo todo como un objetivo final. Tienes que ir paso a paso. Y cada logro es un éxito, uh -huh. porque es una pieza más de ese puzzle que cuando se completa revela un poco ese progreso. ¿Cada logro es un momento eureka o no tanto? ¿sabes? Muchos de ellos sí. <laughs> sí. Y esto lo aplico, por ejemplo, también al proceso de selección que yo viví. <laughs> si yo pienso únicamente en el objetivo final, sabiendo que solamente va a haber una o dos plazas para españoles en caso de que algún español llegue hasta el final, 16. mis probabilidades <laughs> son del 0,004%. ¿Para qué intentarlo? <laughs> si es que no lo voy a conseguir. <laughs> Pero si me voy centrando fase a fase, ¿qué me ha aportado? Para mí, pasar el primer corte. Yo lloraba de la alegría, casi fue lo que más me emocionó que, que llegar hasta el final, porque cada, cada superación, haber preparado tanto, con tanto cariño esa candidatura y que la tengan en consideración, preparar unas pruebas cognitivas y superarlas, todos esos pequeños pasos eran un aliciente en sí mismo y aunque hubieran terminado ahí, ah. habrían merecido la pena. Nos decías eh, en este evento que llenó el, el Paraninfo de, de nuestra universidad, y coincidíais eh, todas las ponentes en que, si recuerdo de memoria, eh, hay que ser valientes para luchar por aquello que queremos conseguir. Uh -huh. Sin duda. <laughs> es lo que el mensaje que le suelo trasladar a, a todo el mundo. Atrévete a intentarlo, porque muchas veces no damos el paso por miedo a fracasar. Uh -huh. Y además que es una palabra que, que yo detesto, porque que no se fracasa, que en la vida hay muchos caminos. el momento que tú tomas una dirección, otros caminos desaparecen, pero otros se abren ante ti y vas trazando tu, tu ruta por la vida. No hay un objetivo establecido ni un camino perfecto. Todos son enseñanzas. Uh -huh. Incluso las que no acaban o se bifurcan en senderos que a ti no te gustarían, te van a transmitir algo. Aprende de ello y siga adelante. Uh -huh. Ese mensaje es el que trasladaste aquí en este campus, es el que trasladaste también a, a todos los niños y, y niñas de, del colegio Cervantes de, de Gandía que asistieron a la inauguración de, de este mural. Un mural que forma parte de, del proyecto Dones de Ciencia que pretende eh, contribuir a visibilizar a figuras como, como la tuya. ¿Hasta qué punto es eh, importante para niñas, niños y para toda la sociedad, creo yo, el? Que vaya al cole, yo, mi hija, y os vea en, en, en muros como el del cole de Gandía o como el de la fachada de rectorado de esta universidad. Creo que es tremendamente importante y no me había percatado de esa relevancia hasta que he empezado a estar metido en esto. y y centrarme y ver los problemas que pueda haber. Creo que no puedes soñar con convertirte en algo que no sabes que existe. Uh -huh. Y menos cuando eres un niño, no tienes esa capacidad de proyección, de ver hasta dónde, hasta qué profesión te puede llevar una carrera como matemáticas. Es muy difícil entonces enseñarle a las niñas y a niños ejemplos de personas que se dedican a, a todo tipo de carreras, especialmente mujeres porque han estado invisibilizadas durante décadas. Uh -huh. Que vean que, que existe, que han existido siempre y que triunfan, que son felices, que pueden conciliar, que pueden hacer múltiples cosas y ser muy buenas, es importante. Y también que vean las particularidades de las distintas profesiones. Creo que eso también es importante, para ayudarles y guiarles. Y ya que hablamos de referentes, ¿cuáles son los tuyos? ¿Fueron los tuyos o siguen siendo? <laughs> Eh, busco referentes en la gente de mi entorno. Eso de, desde siempre. Hay gente que por algún motivo, por su capacidad de superación, por su entereza, por su bondad, me inspira y me encanta cuando encuentro gente así. Y intento aprender el máximo de todos ellos. En mi caso, las primeras personas que me inspiraron, aparte de mis padres, a los que admiro profundamente y siempre les estaré agradecida por haberme dejado volar libre y por haberme impulsado a ser feliz. Punto número uno. Parte de ellos conocí grandes referentes en la carrera y eran estudiantes, eran profesores. Luego siempre también he admirado a grandes figuras como, por ejemplo, Mariano Barbacid con el que trabajo, Margarita Salas, que es una eminencia. Pero a todos los niveles no necesitan ser grandes conocidos de, de nuestro país. Y ya que hablas de, de profesores, qué importantes son también eh, los profesores de, de primaria y secundaria para animar a, como decía también... Creo que fue, no sé si fue Pilar Navarro, a que nadie nos ponga eh, barreras ¿no? y, y a que fomenten esas eh, vocaciones. Sí, también me he dado cuenta, pensando ahora <laughs> hacia atrás, que me vienen a la mente muchos profesores de instituto, tanto de la educación secundaria como del bachiller, y me doy cuenta de lo mucho que han influido, especialmente, por ejemplo, un profesor de literatura. Uh -huh. Estoy pensando muchísimo en él <laughs> recientemente. ¿Y cómo te enseñan una materia? Puede hacer que la detestes o que la ames. A uh -huh. mí me pasó con la biología uh -huh. en, en el bachiller. O sea, en, y hay que también ser un poco empático para pensar que no todos los adolescentes, los niños, los jóvenes funcionan y piensan de la misma forma. Uh -huh. Que a lo mejor hay que adaptarse o saber escuchar a las, a las necesidades de los distintos alumnos, porque no todos nuestros cerebros funcionan igual. igual. De personas a momentos, Sara. Eh, ¿Con qué... ¿Qué momento te quedas de tu trayectoria hasta, hasta ahora? ¿Que tengas un recuerdo especial que te haya marcado? Ay, tengo muy buenos recuerdos de, de muchas cosas. Mira, al, por volver al, al tema del proceso, recuerdo el, el, cuando pasé el primer corte que me gustó mucho. Y, y junto, justo antes del nombramiento, también uh -huh. fue un... estábamos todos los astronautas, los de 17, detrás de, de, de una cortina, <laughs> eh, en una situación muy incómoda, porque a ninguno de los 17 Me nos gustan los focos uh -huh. ni, ni la atención, y además decidimos llamarnos eh, los pingüinos de Madagascar. <laughs> Eh, porque decían, cuando levantemos la cortina, ¿qué hacemos? <risa> <risa> Smile and wave, <laughs> y ya está, y me intenta mantener. Eso fue un momento divertido y bonito. Pero quizá en ciencia, recuerdo la defensa de la tesis como uno de los días más felices de mi vida, por ejemplo. ¿Cómo ha cambiado tu vida, Sara? Desde que iniciaste, desde ese anuncio en el periódico. Ya. Ya hasta... eh, A nivel personal, lo que la gente no ve, he crecido, he crecido muchísimo. Uh -huh. He superado muchos miedos y muchos retos que a los que jamás pensé que me enfrentaría. Me siento orgullosa de haber sido valiente para dar ese paso y estoy muy feliz con todo lo que está pasando. Creo que, que al, yo no pretendía convertirme en un referente, pero veo la ilusión en mucha gente joven, les veo con, con un revulsivo de energía y ganas de, de perseguir retos y si de alguna forma ha influido en eso, es un orgullo, es que ya está, ya, ya me puedo retirar <laughs> feliz con todo eso. Pues vamos a ir cerrando con un, una parte un poquito más eh, personal, todavía, si, si te parece. Una película, Sara. Eh, es que cada día te voy a decir uno. Me cuesta un montón. La gente dice que, que siempre digo de, de ciencia ficción, pues voy a decir por ficción. En realidad es una película que a mí me gusta mucho. Un libro. Un libro. Es que me cuesta mucho, que ya te digo, cada día digo uno diferente. Venga, voy a decir otra vez, eh, no estamos, sol estamos solos, de Carlos Briones, que me gustó mucho, sobre la búsqueda de vida en otros planetas. ¿Tu lugar preferido en el mundo? Uh -huh. ¿León? ¿Otro? Uh -huh. ¿Muchos? Muchos, sí. Uh -huh. Probablemente la montaña leonesa. Y ya si me puedo perder la caseta en el árbol que construyó mi padre. ¿Un deseo? Poder tener una misión espacial. Y por último, un mensaje para las niñas y niños que sueñen ser como Sara García Alonso. Que se atrevan a perseguir aquello que les motiva, que no se pongan barreras, que las habrá, pero si además son valientes de intentar derribarlas, van a salir reforzados y van a ser mucho más felices siempre que persigan aquello que les motive. Pues Sara García Alonso, un placer, de nuevo. Muchísimas gracias, gracias. otra vez más por formar parte de, de este proyecto y por estar aquí en nuestra universidad trasladando este mensaje tan, tan importante. Vale, gracias. Pues hasta aquí esta nueva entrevista marcada dentro del proyecto Dones de Ciencia, impulsado por la Universidad Politécnica de Valencia por las Naves y con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.